Y hoy se dieron a conocer sus primeros efectos. De acuerdo al último estudio en la materia, esta regulación no solo ha cambiado los hábitos de los consumidores, sino que también la elaboración de los alimentos envasados. Para sin sello, etiqueta. Si es alto en azúcar, si es alto en caloría. Alto en grasa. Los usuarios la identifican con rapidez. Dicen que les ha entregado información más clara sobre su alimentación y que los discos pares les han ayudado a elegir qué productos no tratar de consumir. 2 años han pasado desde que se implementó la ley de etiquetado y ya ha comenzado a mostrar sus frutos. Se está cambiando la oferta alimentaria, están disminuyendo los contenidos de nutrientes críticos, de sodio, de azúcares. Y por otro lado, personas que están respondiendo a la información que se les está entregando. De acuerdo a un estudio realizado por las universidades de Chile, Diego Portales y Carolina del Norte, desde que comenzó a regir esta normativa ha disminuido la cantidad de sodio en quesos y cecinas y se ha reducido el contenido de azúcar en bebestibles, lácteos y cereales de desayuno. Y si hablamos de las conductas de consumo de los usuarios... Ahora con la ley del etiquetado sí miro con detención y me doy cuenta de cómo está finalmente preparado el alimento o la bebida y de alguna manera también decido a partir de ello. No, porque uno ya sabe que al fin y al cabo son, entre comillas, comida chatarra. Lógico, porque uno se preocupa más de mirarlo, de leerlo. Entonces, ahí compra menos si tiene mucha caloría, mucho azúcar. Sí trato de ver la ley de etiquetado, pero hay veces que igual compro. Hay ciertos alimentos que sí me he percatado que sí tenían más nivel de sodio o de azúcares que otros. Y aunque en la calle no todos dijeron haber cambiado sus hábitos, el estudio muestra que la compra de los hogares en bebestibles altos en se redujo en un 25% promedio. Mientras que en el caso de los cereales de desayuno altos en, los hogares disminuyeron su compra en un 14%. Estamos en presencia de una política pública que tempranamente está dando extraordinarios resultados, en donde los objetivos de esta ley se están cumpliendo a cabalidad. Y nada nos hace prever en el corto plazo que tengamos que introducir algún cambio. Cambios que desde la industria hay quienes los han pedido con insistencia, a tal punto que el senador Guido Girardi anunció acciones legales contra Alimentos y Bebidas de Chile y Carosi, apelando a una violación del Código Sanitario, por lo que llamó una contracampaña. No es aceptable que habiendo una política que tiene evidencia sólida, evidencia internacional, evidencia de todo el mundo científico nacional, intente por distintos mecanismos desvirtuar esta ley y decirle a los chilenos que la ley es mala porque ellos tienen un interés económico. Por su parte, AVE Chile respondió al senador mediante un comunicado. Nos parecen injustas y desproporcionadas las acusaciones en contra de nuestra industria. Creemos que la ley tiene errores técnicos, los cuales deben y pueden perfeccionarse. Al ser consultado por Tele 13, Carosi declinó referirse al tema.